La cuarta etapa de Zona Austral ya está en marcha. Ya se realizó la postura de la primera piedra de la construcción, en una ceremonia en donde participaron autoridades regionales y dieron esbozos de lo que será esta obra para la región. Bueno, lo hemos dicho siempre, la verdad, estamos firmemente convencidos que una, quizás la única, pero una de las formas más importantes de mejorar la oferta en la zona franca es incorporando nueva competencia. Cuando uno incorpora nueva competencia, los precios tienden a bajar. Es un compromiso que tiene esta concesionaria desde siempre, lo demostramos con la etapa 3, en el área donde incorporamos todas las áreas de entretención, cines, bowling, pista de patinaje, juegos electrónicos, también vinieron nuevos operadores. Y esta cuarta etapa, que significa una inversión de 4 millones y medio de dólares, con 18 tiendas, 3 restaurantes del concepto Casual Food y lugares de esparcimiento, buscan mejorar la oferta del recinto franco, que además busca aumentar el aporte de la concesionaria al gobierno regional, que este año fue de 2.667 millones de pesos. Nosotros como gobierno regional con esto nos vamos a ver beneficiados, dado que si el dinamismo de Zona Franca es más grande, tienen mayores locales, más ventas, también el aporte que van a hacer al gobierno regional para después poder traspasarlo a la comunidad va a ser mayor. En esta etapa de la obra, esta construcción dará trabajo a 50 personas y en ejecución serán 180 nuevos puestos de trabajo. Pero a quienes les aumentará el trabajo con esta obra ya lista sería aduanas. Nosotros vamos a estar impactados en nuestro trabajo, por supuesto que esperamos que sean más usuarios. Tú sabes que Zona Franca tiene gente usuaria y locataria, a nosotros nos interesan los usuarios. Pero fíjate que el trabajo no solamente se va a incrementar en Zona Franca, lo más probable es que existan nuevos proveedores para la gente que se va a instalar acá y que vengan de otros sectores. Están hablando que a lo mejor habrían unos interesados desde Iquique y otros lados, así que no va a ser solo trabajo acá, sino que en toda la región. Ahora solo queda esperar que esta obra esté lista y su funcionamiento se espera para noviembre de este año.